Creo que hay que generar un medio ambiente que favorezca el diálogo como método. Ya no nos da tiempo, lamentablemente, por el tiempo. Una última. Una última. Pues es relativa a reforma fiscal. ¿Por qué el PRI se ha negado a la implantación del IVA para alimentos y medicinas? Sí, no, no. Urgen muchísimas más. También. Estamos totalmente de acuerdo que urge muchísimo. La película esta que les refería se llama Quiero ser Quisiera ser millonario. ¿Por qué el PRI se ha negado? Miren, no solo se ha negado el PRI, las veces que se ha discutido, de repente se negó la industria alimentaria y se movió, ¿eh? Se movió. En el tema del IVA, alimentos y medicinas, se han conjuntado varios factores. Uno, de la inexperiencia en cuanto a la normalidad democrática. Cuando el PRI aceptó el incremento de la tasa del IVA del 10 al 15, que fue en la primera legislatura de Zedillo, ustedes recordarán que la bancada del PRI votó. Y hubo algunas placas fotográficas de esa foto. Entonces, esas placas fotográficas de esa votación las reprodujeron en cartelones nuestros amigos adversarios electorales de otras fuerzas políticas, y esos cartelones los reprodujeron y los enviaron a todo el país. Hubo un correligionario mío, que es un político muy comedido, muy serio, que le tomaron esa foto en un momento en que se interpretó como que estaba haciendo una señal vernácula. Entonces se hizo un escarnio del tema, se hizo un escarnio del tema, lo cual es un asunto bien importante, porque el debate parlamentario y la votación parlamentaria debe quedar en el recinto parlamentario. Cuando un partido vota en un sentido o en otro y eso se utiliza para desacreditar socialmente, vuelves inmune el tema. Generas un nivel de resistencia al tema muy serio. Entonces, ahí hay este componente. Y segundo, nuestras grandes organizaciones sostienen que para las personas que tienen un ingreso muy modesto, el IVA en alimentos golpea enormemente su ingreso. Y este es un debate en donde hay quienes están de acuerdo y quienes no, pero hay quienes sostienen que la gente que tiene un ingreso muy modesto gasta de su ingreso muy modesto alrededor del 40 o el 45% en alimentos. Y que si eso lo grabas, estás golpeando enormemente. Y en eso está, en eso radica el debate interno en el PRI. De acuerdo. Dos comentarios finales nada más. Sí, se las voy a entregar las preguntas que hay. Hay dos comentarios nada más. Uno, primero es felicitarte por tu reciente cumpleaños. Que hay varios que están enterados de que acabas de cumplir años, antier. Sí, antier. Sí. Te mandan todos muchas felicidades. Gracias. Ya tendremos que festejar. El segundo comentario es tomarte la palabra en relación a trabajar juntos. Hay un interés de varias comisiones, que aquí se ha nombrado, que aquí hay presidentes de comisiones de varias, que nos señalan el interés de tener enlace con las comisiones en la Cámara de Diputados y con ustedes, en el campo energético, en el campo educativo, en el fiscal y seguramente en seguridad social y otras. Nada más te pedimos que podamos
tener la suficiente comunicación, formalidad, porque hay un gran interés de esta participación. Tenemos adicionalmente muchos objetivos que cumplir como gremio, y tener esa oportunidad de poderlo hacer juntos, yo creo que nos va a dar mejores resultados. Beatriz, muchísimas gracias. Le deseo la palabra a Ricardo para que... Muchísimas gracias. Creo que no resta más que agradecerte el tiempo, Beatriz. Sabemos lo complicado de tu agenda. Y pues tomarte la palabra, vamos a trabajar muy, muy de cerca con los grupos parlamentarios del PRI en los temas que comentamos. Y estamos, a final de cuentas, buscando un México más próspero, un México más justo, un México más libre. Y estoy seguro que vas a encontrar en Coparmex una comunidad muy receptiva, muy propositiva, y que vamos a sacar adelante de los atorones que tenemos de corto plazo a nuestro querido México. Estamos construyendo esa casa, nos faltan muchas cosas por hacer, y no es más que con propuestas que lleven a precisamente la suma cómo vamos a salir adelante, más que con críticas estériles que nos dejen en donde estamos. Muchísimas gracias. Les pido, como les había pedido al principio, que nos den nada más unos minutos. Vamos a despedir a Beatriz y vamos a tener unos minutos nada más con ustedes para otros asuntos. Beatriz, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que te ve muy bien. Gracias. Con permiso. Gracias. ¿Cómo? Les pido, tomen asiento, por favor. Voy a cederle la palabra a Carlos Chavira, que es nuestro presidente del Centro Empresarial de Ciudad Juárez y presidente del comité organizador de los del aniversario número 80 de Coparmex. Si me permiten su atención un segundito, por favor, todos ustedes, un minuto nada más para transmitirles un breve mensaje. Quiero hacerles de su conocimiento el encuentro empresarial de Coparmex que va a tener lugar el próximo mes de octubre. Quiero extenderles una cordial invitación. A ver si nos permiten hacerles llegar en breve una invitación personalizada de este encuentro. El programa del mismo está circulando con cada uno de ustedes, y la súplica sería para que nos permitan solicitarles una entrevista en breve, porque hay un esquema de patrocinios muy, muy interesante, muy útil, muy importante y muy estratégico. El programa es un programa muy sólido, muy robusto, con figuras a nivel internacional muy fuertes, y tenemos el interés de poderlo hacer extensivo a cada uno de ustedes. Vamos a tener un esquema muy restringido de patrocinios, y nos gustaría mucho darle mucha prioridad a los integrantes de esta Comisión de Grandes Empresas. En breve vamos a estar estableciendo una comunicación directa en sus oficinas y solicitarles la posibilidad de poder tener una reunión con cada uno de ustedes y explicarles los alcances y las características que va a tener este programa, que tendrá lugar del próximo día 21 al 23 de octubre en esta Ciudad de México, y que va a contar con personajes tan importantes como el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton y Robert Mundell, Premio Nobel de Economía. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Estamos buscando ahora a presidentes de otros partidos para que también estén con nosotros. Ya estaremos en contacto para darles la fecha o formalizar la fecha de septiembre, y esperamos traer al próximo presidente. Gracias.